Chicuelos, rango 3 de clasificatorio. La verdad es que nos fue horrible. Perdimos dos partidos y el resto fueron partidos interesantes. Así que vamos a ver la repetición de las jugaditas porque llegó el fichaje celestial, chicos. El fichaje que tanto esperamos. Ayer vieron en las recompensas de Champions que sacamos en general, en total, unas 600.000 monedas. Así que nos fue bastante bien y pudimos fichar al insecto, al bicho, por supuesto. Bueno, vamos a ver las recompensas, chicos. Y pack de futbolista de oro premium jumbo, que ese fue en sobre. Pack de especiales 2 y pack de futbolista de oro prime pequeño 2. No son malos sobres, pero igual no es como la recompensa de rango 1, ¿eh? No, claramente. Bueno, chicos, vamos a ver qué tal el equipo, que igual tenemos un poco de cambio en la plantilla porque tuvimos que sacrificar nuestro medio campo. Ya tuvimos que vender a Kanté, tuvimos que vender a Milinkovic, que son cartas caras. Bueno, sobre todo Kanté, que costaba más de 100.000. Así que por ese motivo llegó el bicho. Llegó el bicharraco. Una carta que no creo que en su valor compense lo que hace en la cancha, ¿cierto? Pero es una carta especial. Ya es una carta distinta la del bicho. Tiene el Trivela, igual una carta que tiene carencia, pero es una carta de esas que tú dices, tengo que probarlo al menos alguna vez. Igual en la serie que estamos haciendo de la Liga Saudita, del Jeque, del Jarabi, la verdad es que es lo que mejor nos viene, ¿cierto? O sea, el proyecto bicho, de hecho empezó desde el día 1, dijimos, oye, sería increíble traer al bicharraco. Así que sin duda, cueste lo que cueste, si tenía las monedas tenía que traerlo, ¿cierto? Porque nos cae, pero como anillo al dedo para lo que es la serie. La mejor carta de esta liga. Y de momento el equipo se mantiene, bueno, igual a excepción de estas tres cartas. Esta carta igual la puedo cambiar por Carrasco, ¿ya? Cuando hagamos el full Jarabe, ¿cierto? Y aquí Koulibaly por Blanc. Pero mientras juguemos clasificatorios, Rivals, sobre todo Rivals, vamos a jugar con la plantilla main, entre comillas, la plantilla top. Con las cartas potentes, con los invitados, que en este caso son estos tipos, porque si no ya se nos vuelve muy complicado el avanzar en Rival y todo eso, que al final lo único que buscamos son las victorias, y en Full Champions sí, ya usamos la Full Jarabe. Ya arriba tenemos estos dos tipos, tenemos a Mares por acá, que no se ve ahí, pero Mares que le estoy agarrando el punto. ¿Por qué? Porque este asunto... Me estoy dando cuenta de que sirve mucho, aunque no tiene buen pase. Bueno, tiene un pase normal, no es malo tampoco. Este asunto sirve para los pases raso potentes, ¿cierto? R1 pase. Pero también sirve para el L1, R1 triángulo. Ese pase que es como elevado, pero con fuerza. Así que, chicos. Bueno, también debe servir para el L1, R1 círculo. Para los pases potentes, en definitiva. Así que, chicos. Es una cualidad importante y estoy notando que tiene mucha eficacia cuando, por ejemplo, voy por la banda, porque estoy jugando con 4-2-3-1. Cuando voy por la banda y quiero dar un pase potente al centro, que eso está muy OP en este juego, de aquí de la banda a este MCO o al delantero, un pase potente, sale el simbolito y el pase sale, pero preciso, chicos, preciso. Así que me está gustando el raco, le estoy pillando el punto, sobre todo de banda. Pero lo único malo es que, claro, no corre y tampoco es una carta tan top para ponerlo en banda, ¿ya? Así que vamos a ver el equipo, qué tal funciona en la cancha. Tenemos aquí clasificatorio FUT Champions, los 10 partidos. Obviamente perdimos dos partidos porque nos fue bastante mal en tema de conexión, aunque igual los rivales estuvieron súper difíciles, ¿ya? Tengo que decirlo. Perdimos partido con un rival espectacular, que me gustaría ver el video de nuevo porque jugaba muy bien y quiero aprender de ese tipo de rivales. Pero el otro partido que perdimos, chicos, fue un partido en el que me expulsaron a un tipo al defensa por un penal que se inventó el juego al minuto 30, habrá sido muy temprano, o al minuto 20. Y al final iba ganando 2-1 y al minuto 90 tenía la posesión yo, la perdí tontamente. Porque igual me da cosa hacer tiempo, me da como pena. La perdí y me hizo el gol al 91. Después perdí en penales. O sea, fue un partido de esos que yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Así que estuvo bueno el clasificatorio, sí, con Cristiano. Me gustó el rendimiento que tiene.
Es una carta tronca, ya no tiene cualidades de un delantero hábil nomás, ¿no es cierto? No tiene eso. Pero si es verdad, casi me muero. Si es verdad que tiene que, o sea, tiene cositas muy importantes que el oro no tiene. El Trivela se lo noto súper bueno, pero tampoco es una bestialidad. De hecho, ayer en el directo de la madrugada lo probé. Los que estuvieron en ese directo, que fueron pocos porque estaba jugando muy tarde. Este es el pase de Mares, chicos. Sale, pero fuerte, con la potencia justa necesaria. ¿Ven? Locura. Pero eso, chicos, sale... O sea, el Trivel a veces no sale bien. Sale como medio raro. No es como el de Zucker o el de Griezmann. Tiene un tiro muy raro el bicho, la verdad. No sé por qué, pero no es ese tiro que yo esperaba con el Trivela Plus. Así que no estoy muy contento en ese sentido, pero sí es verdad que te ofrece cosas espectaculares con Cristiano, tanto de cabezazo. Aquí, por ejemplo, un Trivela, súper bueno. Ya este me gustó. Pero bueno, es el bicho, chico. Y para la serie tenía que traerlo. Ya, así empezamos fuerte. Aprovechando que las recompensas nos alcanzaron justo para traerlo, sí o sí tenía que venir. Y el Jarabe se está comportando. Neymar me encanta, la verdad. De Meseo me gusta mucho. Aunque tampoco sé utilizarlo todavía bien, pero le estoy agarrando el pulso con algunas cositas. Este gol horrible, chicos, esas traspasadas. Bueno, el Jarabe apareciendo, ¿eh? Pero con Mares sí. Bueno, con Mares no estoy tan desilusionado como cuando lo probé en FUT Champions, que como es una carta lenta, es endeble físicamente, no tiene un tiro tan bestial. Es como el oro, ¿ya? Pero me doy cuenta de que el rasgo que tiene Mares es más importante que el que tiene el oro. ¿Por qué? Porque el oro tiene el rasgo ese de, claro, de ¿cómo se llama esto? El rasgo de recibir el balón y controlarlo espectacular y después hacer regate rápidamente después del control, algo así. El tema es que Mares es una carta tan simple, todavía no tiene una cualidad tan fuerte como un Neymar, por ejemplo, ya que Neymar tiene velocidad, tiene el 5-5, tiene cositas, pero Mares es una carta que lo único bueno que tiene es el regate, ya, y el resto de cosas son de carta muy normal. Entonces lo que más le sirve a la carta así, una carta así, es asistir para que el resto haga lo que tiene que hacer. Entonces es mucho mejor que Mares le dé el peso a las otras cartas antes que dárselo a la misma carta de Mares, porque eso es lo que hace el otro rasgo. Básicamente, la carta, cuando recibe el balón, tiene ese rasgo. Pero esta carta entrega, ¿me entiendes? Esta carta, con este asunto, con este playstyle, entrega juego al equipo. Y por eso me gusta más que este rasgo, chicos. ¿Ya? Me di vuelta en el sentido de la percepción que tengo de la carta. Este playstyle le cabe mejor a lo que es Mares. Sí, me gustó, chicos. Bueno, este sobre, chicos, se lo voy a dedicar a Mateo. Mateo, si me estás viendo, te quiero mucho. Un abrazo. Hasta Iquique. Te dedico esta recompensa. Sé que me estás viendo. Deséame toda la suerte del mundo, por favor, te lo pido. Este Kimmich. Lo que pasa es que no tengo recuperaciones, porque ayer gasté la última. Y tengo un Kimmich por recuperar. O sea, esa es la última que tengo. Tengo dos Kimmich repetidos. Este es uno que no lo puedo descartar ya. Así que voy a tener que hacer un SBC. Bueno, chicos, al final me hice un Team of the Week asegurado, porque no hay ningún SBC que... Bueno, el icono está, pero no tengo medias. Ya, la única media repetida que tenía era Kimmich y el resto no tengo nada. Así que ni tampoco tengo monedas para hacerlo, para completar el resto de cosas que me faltarían. Así que, chicos, vamos con este pick del Team of the Week. Chico, qué buen pick. Obviamente me voy por la media. Grimaldo, linda carta, pero Harry Kane, chico. 91 de media. Ya tenemos a Lewandowski y a Kane, chico. Igual, claro, esas son buenas medias, de hecho. Es que, claro, como filtro por oro, no me salen esas medias. Tenemos dos buenas medias. Cuidado con el icono. El icono no me sirve para nada, sí, chico. No, para la serie no.
no me sirve, así que no, no lo voy a hacer. Y además que las cartas que puedo sacar no me interesa ninguna. Hay cartas buenas, pero no me interesa ninguna de momento. Así que bueno, chicos, vamos a abrir los sobres. Estos son los sobres del SBC del Team of the Week. Yo creo que aquí no nos va a salir nada porque son muy malos. Está bueno sí el IF, chico, ¿eh? Para meter media repetida, igual te sacamos una media de hecho mejor que la que entregamos, así que no es para nada negativo que esté ahí en este mismo tipo de casos, porque el resto de SBCs te piden cositas, por ahí hay jugadores que tienen poca media. Trap es un buen SBC que no vale nada, pero si te sale una media 88 repetida, ¿dónde la metes, por cierto? Así que lo importante es entregar eso en SBCs que te pidan muy poquito para tratar de gastar, de no gastar las otras cartas que tienes por un repetido. Eso es lo importante. Este media baja. Bueno, chicos, dale. Esto ya es la recompensa. Chicos, cuidado. La recompensa del clasificatorio. Primera vez que hago rango coso. A ver, este es buen sobre. Vamos con este. A ver si nos sale un caminata al menos, porque creo que llevamos toda la semana recibiendo buenas recompensas. Este podría haber sido imagínate un Koundé, chico, que está carísimo. No sé si está todavía en sobre. El otro creo que no, ya, cierto. Era el primer equipo. No me acuerdo. Pero imagínate un Koundé, chico. Están todas las cartas a buen precio todavía. Pack de oro especiales. Vamos con esto. Ojo, cuidado. Francés de nuevo. MCD, canté. Ah, chico, me habría servido. Lo habría usado porque necesito comprarlo de nuevo. A canté y a Milinko, pero van a ser las cartas de oro. Líder puesto, no sé si se vende. Y este, ojo, chico. ¿Qué habrá sido? Es un pack de oro. Imagínate. Uno nunca sabe. Pack de oro. Transferible, cuidado. Icono, chica. Para eso no me des nada, chico. Vamos, por favor, necesitamos ese sobre. Este sobre nos tiene que dar el premiado. Dale. Las cartas de evento no existen, ¿eh? No, pero ¿qué es esto? Turé. Yaya. Bueno, un sombra, 5 lucas. No te las regala, de hecho necesitamos monedita. Vamos, por favor, este sobre tiene que ser el bueno. Son... ¿cuánto? 24 futbolistas, 7 especiales. Por favor. No. ¡Ay! Ni siquiera camina. ¿O sí? No, no este. A Kanji. Muy mala media. Tírate un Mendy detrás. No creo que salga Mendy ya. No, absolutamente nada. Qué malo el sobre, ¿eh? Sí, nefasto. Bueno, chicos, no tuvimos suerte esta semana. Hemos tenido, creo que toda la semana suerte en recompensas de clasificatorio. Y esta es la primera vez que me salen cartitas de descarte. Así que nada que hacer, chicos. Igual no nos quejemos porque hicimos rango 3, así que merecido. Y este sobre, chicos, no se sabe. No se sabe, nunca se sabe. Cuidado. No, pero ¿qué es esta bandera, por favor? ¿Qué es esto y quién es este tipo? Estoy de ritmo, ¿no? Estoy ciego, chico. Bueno, el equipo maravilloso. La verdad es que no traje video más elaborado porque anoche hicimos directo en la madrugada y estuve como 7 horas en directo, 6 horas hablando de quién merece el Balón de Oro, Haaland o Messi. Te lo juro, 6 horas hablando de eso. Y empecé a jugar, jugué como 3 partidos a las 5 de la mañana, 6 o las 7 incluso. Así que no iba a grabar eso porque ya estaba muy cansado. Pero, chicos, importante esto también. Mejoramos al Charani, que tiene alto, 5 de pata mala con el perfil en ambas bandas, para ponerlo por química. Bueno, por química. Ustedes saben que no me importa, pero se ve bonito con la química. 96 de aceleración, que eso igual es positivo. Me gustó la carta. Me gustó. Lo encontré bueno. El único tema es que este tipo de carta, bueno, en esta liga... es muy probable que saquen hitos y todo eso de lateral y todo eso, porque son las posiciones que hacen falta.
Así que probablemente en un poco lapso de tiempo vengan laterales de esta liga. Que igual nos viene bien, este tipo puede jugar en las dos bandas. Así que por eso lo hice, porque principalmente por eso, porque si sacan un lateral derecho lo ponemos por izquierda o viceversa. Ahí está, chicos. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Un abrazo, los quiero. Muac.